Bien, ahí está Tony. Están empatados 3 a 3. Fue malo. Otra es tiro de esquina. Eres bella firma aquí, veré, ya lista para irse a los New York, la veré. Con su saco y sus botas. No, hombre, aquí encuentran de todo. No, válgame. Yo no sé qué andan haciendo en esas tiendas caras y aquí hay de todo. Outfit carísimo de París. Carísimo de París. A ver, voltea a ver. ¿Qué tal? No, hombre, ¿qué más quieren? Y luego las pijamas. There's someone coming! I'm going to New York! Frick! Aquí estamos. Aquí estamos en la yardita todavía. ¿Qué, papá? No, pobrecito, no lo cortes. Aquí andamos todavía, miren. Aquí ya se ha vendido algo. Ahí vamos poquito a poquito. Ya salió el solecito, por lo menos ya salió el solecito y ya no está tan frío porque hoy está haciendo un frillazo, un aironazo, es lo malo el aire y apenas anda llegando la gente hora más tarde porque pues sí estaba bien frío en la mañana, hoy sí nos amaneció frío, siendo que no amanece pues tan frío, lo malo es que está haciendo aire, no está tan frío sino que el vientecito sí. Sí está feo. Ay, ay. Pues aquí ya bien cansada, me di un baño, recogimos todo y ya vamos de salida. Les cuento que vamos a acampar. Vamos a acampar con las criaturas. Así que acompáñenos porque tenemos un largo camino, pero primero voy a pasar a echar gas que ya no trae. Si traigo mi bolsa, no va a ser que ni dinero traiga. Deja prender el aire, está bien caliente. Ya nos vamos todos listísimos. Sí, sí, traigo la cartera. Así que acompáñenos. Ahorita les voy a estar grabando. Creo que llevo todo en carguito. Man, it's lagging right now. Celular, cámara, cartera. Las llaves de la camioneta, ¿dónde están? Bueno, acompáñenos, ahorita más al ratito nos vemos por allá. Yeah.
Aquí andamos, una nochada aquí con la familia. Aquí cerquita del, en la falda del cerro, de la montaña. Acá tenemos ya, vamos al tour, a ver. A ver. Vamos, les vamos a mostrar el tour de nuestra casa de campaña. Tiene hasta sala. ¿Cuántos cuartos? ¿Tiene cuartos? Sala, recámara. Este es un cuarto, miren. Es un cuarto. La pasada es la para entrada. Toda la familia que se va a quedar aquí es la entrada. Nos vamos derecho y este es otro cuarto, miren. Aquí este es otro cuarto. Que cabe otra cama. Nos vamos al... Y aquí tiene ventana. A ver la ventanita. La ventana. Para que sí. No se meta el frío. Esto es por si quieres o no se puede hacer. Aquí dice que se escuchó un ruido por acá como un lobo. Sí. O un oso. Porque hay muchos osos por acá también. ¿Y aquí? Hay osos, sí. ¿Otra ventana? Ventana. Sí, también ventana, ¿no? ¿Otra ventana? Es para que esté checando que la gente, un lobo no se va a arrimar tan cerca. Se vaya a comer la comida. Un oso. Espacios amplios para el colchón. Caben dos, tres colchones. Qué especial. Bueno, pues vamos a ver cómo amanecemos. Titiriteando. Ahí está para los celulares. ¿Ah, también? Ahí está para allá. Ahí está otro. Ahí está atrás otro. Ahí es para que deposite su celular y se olvide del wifi un rato. Ay, está refri, vamos a la alumbrada, está bien frío. Vamos a congelar aquí adentro. ¿Anda chateo ya, hijo? Sí. Mira. Y Tony se fue corriendo. Anduvo corriendo. ¿Qué, papá? Es un oso. ¿Qué? ¿Ahí? Desde allí, Kevin, tacó. ¿Te quemas, papá? Bruno. ¿Qué creo? Ahí va, guacha, vato. Guacha. Pum, pum. Pam, 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 pam. Cohetes. Parecen cohetes, ¿verdad? Miren, aquí me estoy comiendo un rico. Tomando. Chocolate, tomando. Perdón. Me estoy tomando un rico chocolate con unos cuernitos. ¿Qué marca? No lo sé. Pero es marca como las 8 o 9 de la noche por ahí. Y arriba las Chivas ya ganamos. Aquí estoy con mi sobrino Chris y la familia, mi comadre, esta Joanita, Christy, Wendy, Betty. Bueno, ya está entre las llamas, nomás se le ve la cara. Y allá ve, mira. Y ver y no qué, quiere con, ver porque está comiendo. ¿Con cuando come no conoce. Come mi hija, mira. Con una pierna cruzada. Mira. ¿Quién hizo el chocolate que está muy sabroso? Yo. Sobraron, oye, sobraron. Se aventaron, ¿eh? Es que hubo varias manos ahí. Uh-huh. Yo le puse las cazuelas. Nada. Oye, ¿dónde quedó mi celular? Un chocolatito, veré. Sí, se mira las estas del cielo, las estrellas, mira. Las estrellas sí ven claritas, mira. Ah, y bonita. Entre malas, mira malas. Que sí, se ven. No se ven. Acercan. ¿Se voy a estar yo? Bueno, aquí ya estamos en la alumbrada y la señora dice que anda brava. ¿Que te puedo cargar? Dice que ella levanta cajas así con las manos como si no pesara nada. Ahorita no he calentado. Ya mi sobrino aquí la tiene toda volada. Aquí, mirenla haciendo hasta ejercicio. Ay, dice está que, chiquito, mira. Mira. Dice que... La madre, se ve muy chiquitos ustedes. Que tú a mí, no, si te cuesta cargarme porque estoy grandota. Yo no te voy a cargar tanto así. Échale el pie. Échale el pie. Órale, como cuando hace 20 años que se la robó. Se la robó. A ver, a la sentadilla, a ver si no. Se me revienta una, se me hace una úlcera en la panza, ¿cómo se dice? Una hernia. ¿Cómo te cargo de y así? Y hasta el doctor voy a ir a parar. A ver, piernita. Como yo le hice. Ay, no, estás bien piedra, así no. Está muy pesada la piedra. A ver, como yo le hice. Sí, nomás una pierna. A ver, una pierna. No, al suelo, no, al suelo, al suelo. Al suelo. Soy trampa, sí no, la jale, sí trampa. La jale, a ver. No. A ver, sube pues el pie. No. Mira. ¡Tres! ¡Cuatro pinches sentadillotas! Oye, mujer, a ver, déjate calo, mujer. A ver, déjate.
No, las fuertes son las piernas, mira. A ver. ¿Cuántas hiciste? Cuatro. A usted ver, no pudo hacer una. Una, dos, tres. Una. No, 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 no. No, nadie la está haciendo de mujer. Hasta mero abajo. No. Ella sí las hizo de hasta abajo. Oye. Ay. La ya sabes que cuando anda. Corte, 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 está mal, corte. Ya se revengó. ¿Se apagó? No, todavía no, ya lo apagué. Saluda, buenos días, está la luz. Vamos a comer un rico menudito aquí, en el rancho. A la cruda. Con mi sobrino para cruda, que andamos bien crudos. Usted no, por favor. O, ¿tú tampoco? ¿Cómo no me sigo una de mujerío que tenía allá adentro? Una noté en el patelado. Cuando se metieron todos, yo estaba solo viendo el tiro ahí. Y pues, empecé a la una. Ya estabas casi dormido en la silla cuando yo me fui. Bueno, ay, son puras charlas. No. Bueno, ya me destacó, no tomamos. Ustedes miran que no tomamos. Más fue ahí una nocheada. ¿Cuál nocheada? En la media noche se metieron, yo me metí a las tres. La una ya pasaba de la una, cuando nosotros ya pasaba de la una. Bueno, échale mentiras. Aquí andamos con mi comadre, vamos a almorzar menudito, miren. Y aquí ya están sirviendo el menudito. ¿Ya te sirvo, papá chulo? ¿No quieres? ¿Por qué? Sí, papá, ¿qué ven? ¿Te sirve un menudito? Sí, sí. Y acá están las niñas. Acá está el menudito, hay tamalitos. Si alguien quiere un tamalito en el comal, menudito, de todo, un poco, gracias a Dios. Miren, dejen servirle a mis niños y ahorita les sigo grabando. Aquí está mi platito de menudo, bien sabroso, que preparó mi comadre. Con patita y todo. ¿Qué es esto? Uy, pues que se te había atorado. Dije, te estás ahogando en plena cámara. Me pongo nervioso en tanta cámara. Sí, veo que hasta se te atoró el taco. Miren, provechito, vamos a almorzar menudito. Vámonos para acá, para afuerita. El clima está bueno, sí está calientito el sol, pero como está haciendo un poquito de viento, no se siente como que muy caliente. Vamos a ver los caballos, que acá están, acá andan las niñas. Está bueno el clima, pero si no trae suéter con el vientecito, como que sí cala lo fresco. Papá, no la toques, el alambre. De puro se escapó. Miren, ella se llama Luna. Está bien bonita. Una vez se me subió arriba de ella. Pero quería que me bajara. Andaba para allá y para acá, para allá y para acá. Pero no me bajé. ¿No le gusta? No quiere, a veces esa no le gusta. Mírate, Kevin, mira, que va bien cansado. ¿Ustedes creen que Kevin va cansado? ¿Quién creen que va cansado, Kevin o yo? ¿Quién irá cansado? ¿Quién? ¿Yo? Sí, papá, yo voy cansada. ¿Tú de qué te vas sentado arriba de mí? Well, that's because it's muy heavy because I was doing weights. Está muy pesado, Kevin. But I was doing weights. ¿Sí? Ay, Kevincito. Get the biggest rock. Venimos caminando desde, a ver, déjenles digo por dónde. Sí. Por dónde se ve la troca aquella, la tolva. We need something to get fast. We desde por allá. Hijo de su madre, que Kevin ya no se quería venir porque ya estaba muy cansado. Dije, ahora te voy a cargar, hijo.
Pero ándale, vente, vámonos. Ma. ¿Qué, papá? We should see fish in there. ¿Ahí hay pulpos? Sí. ¿Sí? Sí, we should. Oh, we should. ¿Pescan entonces, papá? ¿Hay fish ahí en la laguna? Sí. But we haven't got our fishing rods. Ya me vine. We don't have no fishing rods. Sí. To eat fish. Sí, mira, aquí está mi puentecito. To cook. Wait, Mom, I see this. Sí, ¿qué dice ahí? A ver. ¿Qué dice? 2021, sí. No, that's not good. I got no way. Ya te bajo para que corras. ¿Sí? Sí. ¿Ahora sí ya vas a correr? Sí, but we don't need to leave the motorcycle. Mira, se quedó la moto, hijo, allá atrás. Aquí andamos, ya nos vamos para la casa, pero primero vamos a llegar a comer aquí porque está largo el camino y no hemos comido. ¿Qué, papá? Look at those restaurants, they're making me hungry. Los restaurantes te hacen que te dé hambre. Oye, pues. Que the restaurant make me hungry. ¿Recuerda cuando fuimos aquí? ¿Sí? Sí, con este papá. ¿Qué tiene? ¿Qué? ¿Quieres que me ponga otros? Ah, hombre, solo de menos los zapatos. Y aquí vamos a comer en este restaurante aquí, de Unión Taquí. Este se llama, ¿cómo? Tu Amigos. Tu Amigo. Mira, pues me le hizo el feo a mis chanclitas. Me veo muy...